gracias, Sergio, por venir, ¿eh? No, gracias a vos. Muchísimas gracias. ¿Cómo era tu casa? ¿Tu papá, maestros rurales de Entre Ríos? ¿Cómo era ese hogar? Era un hogar modesto, desde lo económico diría muy modesto, con una particular mirada amorosa hacia el conocimiento. Uh-huh. Hacia el conocimiento como quizá como valor moral supremo. Uh-huh. Hacia la búsqueda del conocimiento, por lo tanto, y expresada en la relación con los libros, en la presencia cotidiana de la música en mi casa, que uh-huh. era una casa donde se escuchaba mucha música, más o menos como muchas de las casas de clase media judía de la época, uh-huh. con el varón que estudiaba violín y la nena, claro. que tocaba el piano. Uh-huh. Y ya te digo, esa relación básicamente con la cultura en sus formas más diversificadas. Es decir, yo recuerdo que los retratos que había en mi casa eran retratos de artistas. O, bueno, había un retrato de Einstein, por ejemplo, uh-huh. que era como la personificación de la inteligencia, imagen uh-huh. que sigue existiendo, ¿no? Seguro. Pero básicamente eran Beethoven, Schubert, Goethe, Schiller, uh-huh. ¿no? Eran los seres venerados en mi casa. Uh-huh. Y bueno, obviamente eso operó. ¿Oíste lo que dijo mamá? ¿De la vuelta del viejo? Sí. Lo dijo para disimular. A mí me pareció que hablaba en serio. Ni se debe acordar de que existimos. Además, ¿con qué cara iba a presentarse después de lo que hizo? No me gustaría que volviera. En cambio, a mí me gustaría mucho volver a encontrarlo para decirle lo que pienso de él. Tengo, tomando en cuenta lo que fue mi relación posterior con el Teatro Colón, tengo un recuerdo muy poderoso de mi primer presencia en el Colón, que ocurrió teniendo 5 años. ¿Qué fuiste a ver? A oír, mejor dicho. Petrushka. Ah, mira. Pero lo dijiste bien, porque ver la parte visual de Petrushka, que es un ballet que, uh-huh. que como sabes, tiene mucha presencia de lo circense y de la alegría y del color. Bueno, para la mirada de un pibe de 5 años ahí en el paraíso, con ese foso del que salía el, claro. sonido, claro. y ese contexto visual opulento, hermoso del Colón, bueno, fue una cosa que me marcó para toda la vida, ¿no? Uh-huh. Y en tu caso fue con el violín la cuestión, ¿no? Sí, 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 el violín. ¿Jerko Spiller era tu maestro? Fue uno. Uno de los maestros. Sí, Jacobo Fischer otro. Y bueno, se supone que dentro de lo relativamente impreciso que podía ser un proyecto de vida, de alguna manera era ese el que me estaba destinado, claro. ¿no? El de tocar el violín. Como te dije, mi hermana tocaba el piano, una hermana 9 años mayor y una persona muy, muy, muy importante en mi formación. Elena. Elena, porque se tomaba muchos laburos. Uh-huh. Se tomaba el mucho, laburo de, se tomaba muy en serio de la idea leer, de del hermanito, de hacerme leer, de elegirme los libros, de elegirme la música y todo lo demás, uh-huh. ¿no? ¿Y en tu casa había para todos los gustos, lecturas amplias, digamos? Yo recuerdo la atracción que dentro de la biblioteca de mi hermana me producían ciertos libros por su título, por la portada, por el lomo, y esperaba el momento de quedarme solo para leerlos, claro. y muchas veces esos libros estaban lejísimos de mí, uh-huh. no ya de mi posibilidad de entenderlos, sino de sobrepasaba mi posibilidad de imaginarlos. Uh-huh. No recuerdo, bueno, lecturas que mencionarlas sería hasta cómico, que libros leídos por mí a los 8, 9, 10 años que me rompían la cabeza, literalmente. Claro. Por lo menos probá uno. Te los hice especialmente. De verdad, Elia, no tengo ganas. El médico me dijo que... Perdona. Me había jurado no volverte a hablar del médico. ¿Vas a creerte que soy un viejo achacoso? Son de menta, de los que a vos te gustan. Bueno, dame este más chico. Las figuras que admiradas eran la de los artistas, la de los pensadores, la de los científicos. También, era una época en donde estaba todavía muy presente la Segunda Guerra Mundial. Claro.
Por lo tanto, Roosevelt, Churchill eran ídolos de mis viejos. Claro. ¿No? Eso también existía. Claro, no es que era omitido. Uh-huh. Pero básicamente era una casa de la que previsiblemente tenía que salir alguien que se iba a dedicar a los trabajos que me dediqué yo. Tu papá era muy exigente, una persona exigente. Sí, sí. Digamos que había lo que puede definirse como una especie de mandato. Claro. El mandato hacia cierta trascendencia, hacia no tener una vida mediocre, hacia tener una vida rica, compleja, y si fuera posible, útil para los demás. Uh-huh. ¿No? Y bueno, es un mandato que no siempre es fácil de, claro, de satisfacer. Uh-huh. ¿No? Pero yo lo sentía muy, muy severamente. Pero junto con lo que puede tener de opresivo, de cruel o de conflictivo para la sensibilidad de un pibe, yo tengo mucho agradecimiento a mis viejos por todo eso, uh-huh, inclusive por los excesos de exigencia que tuvieron hacia mí. Uh-huh. Claro, son formativos, ¿no?, de alguna manera. Seguro. Querer inculcar el olvido, Silvia, es como querer inculcar la estupidez. Aunque no tenga ningún sentido. No entenderé, no hay nada que hacer. ¿Por qué no hablas claro? ¿Crees que entienda o que justifique? No, no quiero que justifiques absolutamente nada. Solamente quiero que trates de entenderme a mí. Si no, nunca vamos a ser felices. Pero a mí, Silvia, no a todas las cosas que arrastro conmigo. ¿Y cómo llegas al teatro? ¿En la Hebraica? ¿Cómo fue eso? Sí, llegué a través de lo que puede definirse como un asesoramiento musical para un contexto como el que puede tener un pibe de 13 años con amigos de 16, 17 que tienen un grupito de teatro, y en ese contexto yo era el músico, vamos. Entonces, bueno, para un espectáculo se me pidió una especie de asesoría musical que hice y empecé a acercarme. Y ese acercamiento, bueno, a veces ocurre que alguien falta un ensayo, o te piden que lo reemplaces. Uh-huh. Empezó una especie de espacio compartido entre la música y el teatro como actor, me refiero, ¿no? Claro, claro. Desde la adolescencia, desde los 13 años, y ya a los 18 ya tenía trabajos profesionales como actor que convivían con alguno que otro concierto que daba, con mi presencia en orquestas de cámara y en alguna orquesta sinfónica, ¿no? Yo con los años, algunos de los que fueron compañeros míos de esas épocas, los conocí ya siendo integrantes de la Orquesta Estable del Colón, los volví a ver, mejor dicho, claro, o de la Filarmónica de Buenos Aires o de la Sinfónica Nacional. Claro. Nadie te conoce como yo. Y sé que no estás dormido. Y sé otra cosa más. Estás llorando. Y a mí no me gusta eso. Podría llegar a ponerme triste. Y hasta soy capaz de ponerme a llorar yo también. Y por ahí también estuviste estudiando con Heidi Krilla, ¿no? También. Un personaje clave, ¿no?, de la formación teatral acá, ¿no? Sí, Heidi Krilla, que fue una figura mítica para mi generación y para muchos de los directores, actores y sobre todo maestros. Claro. Fue una figura decisiva, Gandolfo, Fernández, Aleso. Uh-huh. También fue una de mis maestras durante un poco de tiempo, pero el recuerdo que yo tengo de ese periodo no fue precisamente amable. Uh-huh. Porque me enteré de algo que en su momento me lastimó mucho, que fue una especie de descalificación, que no me la hizo directamente, pero de la que me enteré, por la cual ella había dicho, este chico no va a llegar a nada porque piensa demasiado para ser actor. Y me hizo bola, ¿no? Uh-huh. De alguna manera, no sé si era esa la razón, pero en algún aspecto
Yo me recuerdo a mí mismo como muy malo, dentro del contexto de los otros pibes que estudiaban teatro. Yo creo que era el peor del grado, ¿no? Pero no sé si era porque pensaba demasiado. Claro, porque se supone que el que piensa mucho no se puede expresar bien, digamos, ese sería un poco... No, hay un... En la condición del actor hay bueno, tiene que existir una confluencia de los espacios dedicados a lo racional, al análisis, y una entrega desde lo emocional, ¿no? Que sin la cual ninguna actuación es convincente, ningún actor te emociona, ningún actor te hace reír ni te hace llorar. Claro. Sin una cuota de entrega propia, que era para lo que yo tenía dificultades, quizá porque Chris la tenía, tenía razón, porque pensaba demasiado.